Buenas noches a todos, ¿qué tal? Ya sé que estoy grabando de noche, es un video que dice, no, ¿por qué estás grabando de noche, cholo? Bueno, acabo de salir a chama con Pinky y no se nos ocurrió mejor idea que pasar la noche como patas. Ajá. No chupar, no ir a ver mujeres de la noche, sino a jugar Pokémon GO. Como dos buenos chicos que tienen novio. Exacto. Así que ahorita vamos a capturar Pokémon en el parque de María Rage y también hay Pokémon en toda la zona del malecón de Miraflores. Así es. Fácil, en otra ida vamos a ir al Olivar, qué sé yo, pero esta noche va a ser Parque María Rage, Malecón de Miraflores. Fácil, en otra nos vamos a San Isidro, ¿no? Es al verdad. Olivar, que han dicho que hay Pokémon bien chévere. Así que veamos qué hay, porque hemos estado chequeando en la chamba y hay Pokémon muy buenos por acá. Así que vamos a darle. Y ahorita la primera parada de Pokémon va a ser para capturar Machops, porque yo tengo un Machok. Y yo quiero un Magmar, que justo sale acá, así que sí. Aprovecharlo. Así, vamos a aprovechar eso. Y yo también quiero capturar Machops para evolucionar Machamp a mi supercampeón, que se ve bien achorado. Así que los quiero una vez. Además ya estoy así ya en nivel 18. Sí sé que no juego mucho, no soy gran jugador de Pokémon GO, pero es lo que hay. Salió el primer Machamp, ahí está, vamos a capturarlo. Y... ya vamos varios Machamp atrapados y un poco más para evolucionar al Machamp. Así es. El monstruo, el Pokémon que parece el monstruo de Mortal Kombat. Pero y ahorita vamos a ir a un gimnasio Pokémon a destruirlo con Pinky, siendo un compañero. Así es, somos el mismo equipo, así que... equipo Valor. Ay, sí. Sí. Y vamos a ir a destruir ese gimnasio y apoderarnos de todos sus puntos. Tiene como 4000 puntos, tiene un Gyarados y un Vaporeon. Vamos a sacar la mugre. Sí se puede. Sí, todos mis Pokémon son totalmente se dañan con esos tipos de Pokémon, pero vamos a ver qué sale. Mientras Pinky y yo estamos acá románticamente en Miraflores, hay parejas que están jugando Pokémon GO. Sí, es el... así que ahorita vamos a dominar este gimnasio Pokémon de acá. Pero la vamos a pasar bien. Obviamente. ¿Tu nido aquí? Ah, pero chucha, lo cambiaron, ya ves, antes estaba el Dodrio. Ah, su madre. A la mierda. Toma. ¿Ves? Me lo estoy bajando, yo me estoy bajando a mí. Ah, me hice el rayo, la basura. Rayo de hielo, bueno. Ya está. Listo. Te toca a ti, cholo. Vamos, Vaporeon. Vamos, Vaporeon. Ah, la miércoles, me bajó de una. Tranquilo. Wow. Ah. Listo. Listo, cero. Es nuestro, reclámalo tú, Pinky, rápido. Yo tengo una mano. Este gimnasio es mío. Ya pusieron varios. ¿Sí? Sí. Ah, te ganaron, Pinky. Vale. Oye, pero está fuerte este gimnasio. Sí. Es Frandapa, Vaporeon y Machamp. Bien, bien. A ver. Con un dedo. No me decepciones. Ya está. Esta cosa del Pokeradar ha hecho más divertido el juego porque ya sabemos dónde están los Pokémon chéveres. Ajá. Así que... por acá hay una de la Kazama, así a que... a tres cuadras, así que estamos caminándolos. Claro. Así que tenemos un minuto por cuadra, pues son tres minutos. Sí. Vamos. Ajusta el bote y camina. Oh. Como señor maratón. Hemos sido troleados altamente, mi querido Pinky. Así es. A la Kazama no estaba ahí. Ahorita porque radar es lo malo. La gente, no sé cómo hace. También nos trolearon los chicos con la laptop. Sí. Había unos chicos con la laptop. Sí, de hecho nos trolearon por ahí. Pero vamos a seguir con esta aventura de Pokémon, porque sí tiene que poner buena. Vamos dos gimnasios, eso es cierto. La cosa es la siguiente, mi querido Pinky. Dime. Nos están troleando ahora el juego. El Pokerradar. Parece que sí, no, pero alguien estuviera troleándonos a propósito. Sí, porque nos hace caminar de punto a punto y en verdad la estamos cagando. Pero, en otras noticias, tengo un huevo de 10 kilómetros que le falta uno para como que eclosionar. Ojalá salga un Lapras, porque si sale un Lapras, me muero. Me muero. Y me falta un Machamp para evolucionar a Machamp. Ya sé que no tiene sentido, si no ves Pokémon no tiene sentido este vlog, pero no vas a entender el hype que tengo ahorita por capturar a una más para que evolucione y también que mi huevo eclosione. Es un Aerodáctil, cholo. No un Aerodáctil. No, un Aerodáctil. Ya, chequen el mapa. Vamos a encontrar un Aerodáctil. Para los que no creían, ahí está Aerodáctil. Pero el problema es que Aerodáctil está allá abajo, al fondo, por ahí. Y no vamos a ir hasta allá por un Aerodáctil. Lo siento, Pinky, yo lo tengo. Yo no. ¿Tú no? Uh-huh. Y si es capturar ese Growlithe. Oye, tanto te demoras capturando, bro. Que no quiere entrar, pero hermano. Si quiere, pues hermano, te voy a morder. Pero bueno, ahí está nuestro querido Aerodáctil. Lo siento, amigo mío, pero no te vamos a capturar el día de hoy. El último macho del día de hoy. The chosen one. No, bueno, he elegido. 99 caramelos. Ajá. Ya, ahora vamos a transferir. Y este, ahí está. Y este macho de acá lo capturé hace un millón de años, ¿ya?
Pero lo quiero evolucionar este solamente por tenerlo. Es el macho que capturé. Creo que fue uno de los primeros Pokémon que capturé. Junto con Flareon. Ahí va. Evolucionar. Por fin, tanto esfuerzo. ¡Boom! ¡Boom! ¡Bitch! ¡Tenemos el combat! Tengo cuatro brazos, maldito. Bien. ¿334? Qué débil, Dios mío. Al final de toda esta belleza de malecón, va a eclosionar mi huevo. Y no estoy hablando de mi huevo en la vida real, sino en el juego. De 10 kilómetros. Ojalá salga un maldito Lapras. Estoy rezando que sea así. A ver. Ojalá salga algo chévere. Puto Eevee. De 498. Un puto Eevee. Huevón, es de 498. Un puto Eevee, Pinky. Pero... Pinky. Ya sé, yo Pinky. También me sentí... Ya. Pinky. ¿Qué? He caminado 10 kilómetros para un puto... ¡No! Está mal este juego. Bueno, evolucionalo, Pinky. ¿Qué esperas? Acabas de nacer y te va a hacer evolucionar, basura. ¿Por qué? Porque te lo mereces. Te va a salir un Pokémon bien fuerte, por si no. ¿Estás seguro? Ojalá. Un Jolteon, vamos. Bien, Jolteon. Eso no lo tengo, ¿eh? Bien. Se lo choró. ¿Y aquí está el malo? Sí. Bien, ya tengo las tres evoluciones. Sí. Mil. Miércoles. Bien, te dije, bro. Bien, ¿ah? Te dije. Gracias, Pinky, gracias. Nada, chulito. Bueno. Bueno, y ahora Pinky está evolucionando su matchup a matchup. Y de hecho va a ser más fuerte que el mío. Miren. Ahí está, todo un bebé llorón. Se parece y... a Kenny, weón. Se parece a Kenny. Ryan. Lo siento, Kenny. Ah, su 8. No vale, weón. Qué injusto, no te la ¿Por mierda. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya, sí. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver cuánto sale. Ojalá salga más de 1000, brother, ojalá. Miércoles. Mortal Kombat. Nuevo Pokémon. Ah, gracias. ¡Brother! 1313. Sí. Solo. Pokémon mío. Ahí está, Pokémon mío y Pokémon de mi querido amigo Pinky. Somos unos grandes líderes de gimnasio, Pinky Ring. Así es, y somos nivel 3. Somos nivel 3, bien, ¿eh? O sea que ya sacamos mucha. Bueno, pegamos a muchos Pokémon. No sí, puedo decir la palabra. Sacamos la mure, ¿eh? Hoy día también fue día de gimnasios. Y lo hemos logrado. Y no como esa gente que va al gimnasio, sino este gimnasio. Sí. La noche estuvo interesante, mi querido amigo Pinky. Así es. Me voy a quitar los lentes porque ya no tengo que ver Pokémon por ahí. Nada que ver. ¿Sí? No, en realidad me los puedo quitar. ¡Hala, qué guapo eres, Pinky! ¡Cuidado, Clark Kent! No, tanto no. Ah, ya moriste a ser Pinky. Hay que darlo nuevo. ¡Ah, Pinky! ¡Dios mío! Ah, mentira. Pero bueno, la casa porque vamos a hacer esta chévere. A sacar el olor el día de hoy. Pero vamos a ver, pues si algo pasa más adelante lo grabaré. Si no, ya veremos qué es lo que pasa. Por lo menos ya fuimos nos fuimos a dos líderes de gimnasio. Sí, nos hicimos a dos líderes de gimnasio, conseguimos a Machamp los dos, sí. Conseguí a Jolteon, bueno, un maldito Eevee en un huevo. No me merecí un Eevee, me merecí un Lapras, pero no, bueno, no importa. Esas son cosas del aprendizaje en el mundo Pokémon. Así que nada, Pinky, hasta acá el día de hoy. No voy a grabar un día normal porque ya grabé esto, así que gracias. Y Pinky, por favor, haz de nuevo el puig. Coma frutas y verduras, suscríbanse al canal y... Nada, comparte el video si solamente Pokémon Go. Así es. Dale. Oh, this you crazy mother.